¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro espacio de conversación aquí a través de Pacífico Televisión, siempre en nuestras redes sociales, mano a mano y por supuesto luego ya dentro de nuestro segmento informativo. Recuerde que estamos en el canal 764, aquí en la provincia de Biobío, a través de la señal digital de Mundo Go y por supuesto en el canal 166. Para todo Chile, desde Copiapó hasta Puerto Montt. Sí, vamos a saludar de inmediato a quien tenemos en pantalla, Janine Albarrán, quien es la coordinadora regional del SENAMA. Muy buenos días, ¿cómo está usted? Gusto saludarle. Muy buenos días, muchas gracias por recibirnos. Bien, Janine, el día viernes recién pasado en la ciudad de Concepción se realizó el lanzamiento de un fondo muy especial para los adultos mayores, que es el Fondo Nacional de Adulto Mayor para Proyectos Autogestionados Hernán Zapata Farías 2023, algo que nos involucra a toda la región. Cuéntenos un poquitito de esto. Bueno, nosotros el día viernes compartimos con más de 200 personas, todos dirigentes de distintas organizaciones de adulto mayor, y celebramos, digamos, este lanzamiento que este año contempla al menos 307 millones de pesos a repartir. Y tiene la modalidad que es muy distinta a cualquier otro tipo de proyecto, porque estos proyectos son diseñados, elaborados, ejecutados por las propias organizaciones. Así que nosotros estamos muy contentos de partir este año ya desde el 24 con postulaciones ya a este Fondo Nacional. Janine, vamos a ir desarrollando un poquitito esto. Dice, en esta oportunidad y de manera excepcional por los recientes incendios forestales, se han priorizado las postulaciones de las organizaciones de mayores de las regiones de Biobío, Ñuble y la Araucanía. ¿Cómo nos explica esto? Nosotros tenemos en el Fondo Nacional del Adulto Mayor dos líneas principalmente. Una que son de los proyectos autogestionados que, como les mencionaba, son los 307 millones de pesos, pero también hay una línea que corresponde y que responde también a medidas de gobierno y que dice en relación con la colaboración y ayuda a las comunas que se vieron afectadas. ¿Ya? Ahí se está generando una inversión directa a través de convenio con los municipios y eso equivale a 285 millones de pesos. Lo importante dentro de la primera línea de los proyectos autogestionados es que este año también aquellos clubes que correspondan a zonas que se vieron afectadas por los incendios van a tener un 10% adicional de puntaje, por lo que también vamos a ir en ayuda y colaboración de estas personas. Y dentro también de estos incentivos para este año, hemos recogido también a los requerimientos de los dirigentes y de clubes de organizaciones que no han sido beneficiadas anteriormente y que este año se les va a otorgar un 5% adicional para que ellos puedan tener una ventaja respecto al puntaje. Ahora, eso no asegura, digamos, la adjudicación del proyecto. Tienen que presentar también un proyecto bastante coherente para pasar las distintas etapas. Así que ahí como tenemos este año también seis tipologías, una que dice relación con voluntariado, otro que tiene que ver con vida saludable y desarrollo personal, con fortalecimiento institucional. Tenemos también fomento de actividades productivas, inclusión digital, capacitación y recreación y uso de tiempo libre. Pero también en la tipología número uno, que es las acciones de voluntariado, también queremos responder con estas organizaciones que quieren ayudar a las personas mayores que se han visto afectadas, por ejemplo, por los incendios y dicen, bueno, nosotros como club de adulto mayor queremos ir en ayuda de las personas mayores de un sector determinado, por lo tanto nosotros nuestro proyecto lo vamos a enmarcar en esa línea. Eso permite también fortalecer la solidaridad, la colaboración, la empatía, así que nosotros, la verdad es que como región estamos muy agradecidos de estas medidas porque nos permiten seguir aportando, digamos, a estas organizaciones y a las personas mayores en definitiva.
Correcto. Recordemos que este es un fondo concursable, ¿no es cierto? Ahora, ¿quiénes y cuáles son los requisitos para poder postular este fondo? Bueno, los requisitos principalmente es que sean clubes, talleres o cualquier tipo de organización de personas mayores. También pueden postular las uniones comunales, las federaciones de uniones comunales de adulto mayor, asociaciones de expensionados, confederaciones, pero que estén compuestos por sus miembros y que estos miembros sean personas mayores. Eso es un requisito ineludible. Ya, también que esta organización cuente con personalidad jurídica, con RUT, como es lo más básico, digamos. No, esto, el Fondo Nacional del Adulto Mayor no requiere una especificación demasiado técnica como en otros proyectos, otras líneas de proyecto. Ya, esto está mucho más simplificado, entendiendo que está dado para la autogestión. A raíz de la pandemia, varias instituciones han tenido problemas con el certificado de vigencia de su personalidad jurídica. ¿Hay alguna salvedad en este tema? Bueno, durante el año pasado se estuvo reforzando con las organizaciones, el año pasado se hicieron salvedades respecto a estos temas, permitían que la municipalidad pudiera emitir un certificado, pero ya este año, con toda la información que se entregó, ya no sería necesario. Hasta el momento puede que haya una que otra organización que tenga algún problema porque su certificado está en trámite, pero también hay que recordar que tenemos hasta el 12 de mayo a las 12 horas donde terminan las postulaciones. Por lo tanto, tienen un tiempo considerable para poder acelerar su trámite si es que está en trámite, pero ya este año los certificados municipales no servirían. Hasta el 12 de mayo, entonces, pero hay mucha gente, muchos adultos mayores Exactamente, que a son. partir del 24 hasta el 12 de mayo. Hay muchos adultos mayores que son bastante inquietos, que les gusta participar de este tipo de cosas. Me imagino que ustedes van a hacer un recorrido por las distintas comunas o aquellas instituciones que estén interesadas, ¿dónde pueden dirigirse? Por ejemplo, los vecinos de Cabrero, de Mulchen, de Quilaco, de Nacimiento, aquí mismo en la ciudad de Los Ángeles. ¿Cómo tienen organizado esto para, de alguna u otra forma, entregar esta difusión a las agrupaciones de adultos mayores? Sí, nosotros estamos trabajando varias líneas de acción. Primero, nosotros contamos con que las encargadas de las oficinas de adultos mayores son nuestras aliadas directas en las 33 comunas. Ya, eso es súper importante porque además nosotros mañana vamos a tener una capacitación con ellas, con todas las encargadas de adultos mayores, para que puedan brindar la asesoría. No obstante a eso, también es importante señalar que nuestra oficina atiende todos los días desde las 9 hasta un cuarto para las 2 de la tarde. También están los teléfonos del Servicio Nacional del Adulto Mayor, donde pueden hacer sus consultas. También estamos haciendo capacitaciones en los territorios. De hecho, ayer comenzamos con el proceso de capacitación en la comuna de Quilleco. ¿Ya? Estamos tratando de llegar a los sectores más lejanos, entendiendo que muchas veces tienen dificultades para poder desarrollar estos proyectos, entonces la idea es poder aclarar todas las dudas en la medida que podamos. Pero vamos a hacer capacitaciones online, capacitaciones presenciales, vamos a estar en los territorios generando también información a través de los municipios. Conversamos con Janine Albarrán, quien es la coordinadora regional del SENAMA, quien está promocionando este Fondo Nacional del Adulto Mayor para proyectos autogestionados Hernán Zapata Farías. Todo esto bajo el alero de la Seremía de Desarrollo Social
y la familia. Janine, finalmente agradecerle la gentileza de poder conversar con nosotros aquí en Pacífico Televisión y por supuesto dejarle el espacio para que se dirija a aquellas personas adultas mayores que tienen conformada su agrupación de distinta índole, ya sea folclórica, deportiva, de esparcimiento, para que puedan postular a este fondo y de esta manera poder compartir con sus pares, con el resto de los adultos mayores de la comuna donde nos estén viendo. Bueno, primero que todo, agradecer a Pacífico Televisión por el espacio. Para nosotros es sumamente importante la difusión de esta línea de financiamiento y de esta iniciativa, ¿cierto? Y bueno, aprovechar también el espacio de invitar a todas las organizaciones sociales a poder descargar las bases o solicitar las bases en nuestras redes, para que puedan desarrollar este proyecto, presentarlo lo antes posible y en definitiva desearles mucho éxito en esta gestión, porque sabemos lo importante que es para las agrupaciones de adulto mayor y nosotros estamos disponibles, digamos, para lo que ellos requieran para que puedan adjudicar y desarrollar sus iniciativas el año 2023. Así que Muy muchas bien, gracias. Janine Albarrán, coordinadora regional del SENAMA, quien está, como lo decíamos anteriormente, promocionando este Fondo Nacional del Adulto Mayor, ¿sí? Queda extendida la invitación, Janine, para cuando vengan a la ciudad de Los Ángeles, poder coordinar una entrevista aquí en nuestros estudios y de esta manera poder dar mayores antecedentes y de alguna u otra manera poder entusiasmar más a los adultos mayores para que puedan postular y así obtener recursos fresquitos que harta falta hace para sus actividades. Muchísimas gracias por su tiempo, Janine Albarrán. Muchas gracias, muy amable. Bien, nosotros en cualquier otro momento nos reencontramos nuevamente aquí en Mano a Mano a través de Pacífico Televisión.